Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for the help of the angels. Holy God, creator of all things visible and invisible, we worship you. You have created the angels who love you with a fiery love, praise you with joyful song. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la ayuda de los ángeles. Santo Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles, te adoramos. Creaste a los ángeles quienes te aman con un amor encendido. Te alaban con alegre cantar y llevan a cabo tu plan con amor. Envía ángeles para que nos ayuden en nuestras necesidades, nos protejan a nosotros y a nuestros seres queridos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie
Let us pray. Oremos. Oh God, from whom all good things... Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo a tu día lo hagamos realidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo, «Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar». Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto. En el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego. Y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó, ¿qué te trae por aquí, Elías? Contestó, mi pasión por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y ahora me persiguen para matarme. El Señor le dijo, desanda el camino hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jesús, hijo de Nimzi, y como profeta sucesor suyo, a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel Meholá. I long to see your face, O Lord. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscan mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Brillen como una luz en el mundo y crean en la palabra de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii Secundum Matteo. Gloria a ti, Signore.
Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, le induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. A lo largo de esta semana, las lecturas del Evangelio en la misa salen del sermón de Jesús en la montaña, durante el que el Señor aborda diferentes temas que tienen que ver con la ley y el comportamiento cristiano correcto. Él nos da a los cristianos un plano para vivir la vida moral, que está estrechamente unida con Él, y demuestra las profundidades de su amor por la humanidad. Y el día de hoy Jesús aborda el tema del sexto mandamiento, la prohibición contra el adulterio. Jesús no está meramente preocupado con el cumplimiento superficial de los mandamientos. Después de todo, una persona puede vivir toda su vida sin romper el sexto mandamiento a través de un acto de comisión y, sin embargo, su corazón puede contener lujuria. Quizás lo único que evita que una persona cometa adulterio es que sepa que es un pecado contra el sexto mandamiento. Puede que piense para sus adentros, si el mandamiento no existiera, no dudaría en seguir mis deseos lujuriosos con impunidad. Jesús muestra, pues, que la lujuria no empieza meramente con actos externos, sino con pensamientos y deseos internos. Al igual que con cualquier otro pecado, él comienza con el corazón. Y es necesario aclarar la distinción entre el deseo sexual normal y la lujuria. La mayoría tiene una experiencia normal de lo que llamamos un impulso sexual o una atracción natural hacia otra persona. Sin embargo, al igual que con otros deseos físicos que tenemos en común con los meros animales, nuestros deseos deben ser gobernados por la razón, incluyendo nuestro deseo de alimento, descanso, trabajo, recreación o cualquier otra cosa buena. Y mientras que todas estas cosas son cosas buenas, nuestra utilización de ellos debe ser equilibrada correctamente. Como católicos, la Iglesia enseña que la expresión de la facultad sexual está ordenada correctamente dentro del matrimonio. La Iglesia no enseña esto porque desea imponer cargas pesadas sobre los miembros de la Iglesia, ni desea limitar la diversión o entretenimiento de nadie. La enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana está arraigada en la dignidad fundamental de la persona humana. Y recientemente el diacastro de la Doctrina de la Fe en el Vaticano emitió un documento titulado Dignitas Infinita, que afirma la dignidad humana. En el primer párrafo dice, cada persona humana posee una dignidad infinita, inalienablemente arraigada en su mero ser, que prevalece sobre y más allá de toda circunstancia, estado o situación que la persona pueda encontrar. Y este principio, que está plenamente reconocible incluso por la razón sola, recalca la dignidad de la persona humana y la protección de los derechos humanos. En el contexto de la revelación, la Iglesia confirma la dignidad ontológica de la persona humana.
creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Jesucristo. De esta verdad, la Iglesia llama las razones para su compromiso con los pobres y aquellos que tienen menos poder, siempre insistiendo en la primacía de la persona humana y en la defensa de su dignidad, más allá de toda circunstancia. Así que la Iglesia defiende la hermosa verdad de la dignidad de toda persona humana, porque fuimos creados por Dios y redimidos por Jesucristo. Es Dios quien nos ha mostrado nuestra dignidad inherente, que ninguna persona carece, sin importar las circunstancias de su vida, su edad, apariencia externa, habilidades o falta de ellas, o cualquier otra característica. Con respecto al pecado de la lujuria, el Catecismo enseña en el párrafo 2351 que la lujuria es un deseo desordenado por o el goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Esto no quiere decir que todo deseo sea desordenado, o no está hablando de un desorden psicológico. Recordemos que la actividad sexual está ordenada correctamente solo dentro del estado matrimonial, y es para la unidad de los esposos, y la procreación y la educación de los hijos. Esta enseñanza de la Iglesia no tiene como meta ser una carga irrazonable, sino más bien comunica la profundidad del respeto de la Iglesia hacia la dignidad humana, el matrimonio y la sexualidad humana como un don de Dios. La Iglesia tiene el honor más alto hacia la sexualidad por la conexión intrínseca que tiene con la vida humana. A diferencia de una cultura consumista que trata la sexualidad como un bien de consumo a ser explotado para ganancia. Y como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, el tener lujuria sin una mujer es principalmente un tema del corazón. No, más bien debemos tener la actitud que si el sexto mandamiento no existiera, nunca desearíamos reducir a otra persona a ser un objeto o una posesión, a ser utilizado para nuestro propio placer o disfrute. Note que Jesús coloca la responsabilidad de la práctica de la castidad sobre el hombre y no la mujer. Esto no quiere decir que la mujer no esté llamada a la virtud de la castidad. Todos estamos llamados a ello, sino que el hombre debe tener respeto por la dignidad de la mujer. Es una triste realidad que mientras que tanto hombre como mujer pueden ser víctimas de la violencia sexual, de manera desproporcionada afecta a las mujeres. El documento de la DDF, Dignitas Infinita, también aborda este grave tema diciendo que hay una urgente necesidad de alcanzar una igualdad real en toda área, paga igual por trabajo igualitario, protección para las madres trabajadoras, justicia en el progreso laboral, igualdad de los esposos con respecto a los derechos de la familia y el reconocimiento de todo lo que es parte de los derechos y deberes del ciudadano en un Estado democrático. De hecho, las inigualdades en estas áreas también son formas de violencia. El Papa Juan Pablo II también indicó que ha llegado el momento de condenar vigorosamente los tipos de violencia sexual que frecuentemente consideran a la mujer objeto y aprobar leyes que defiendan a las mujeres de tal violencia. Ni tampoco podemos dejar de cumplir, en nombre del respeto debido a la persona humana, a condenar la cultura hedonista y consumista que insta a la explotación sistemática de la sexualidad y corrompe incluso a las jovencitas para dejar que sus cuerpos sean utilizados para ganancia. Y mientras que aprobar tales leyes contra la violencia sexual y la explotación es necesario para la protección de todos los pueblos, en especial las mujeres y niños, todos nosotros, en especial los hombres, debemos practicar la ley y la virtud de la castidad en nuestros pensamientos, palabras y acciones hacia los demás. Noten que Jesús no dice en su sermón que si un hombre está tentado a la lujuria, debe imponer leyes sobre las mujeres concerniente a la forma en que deben vestirse o conducirse. Como dije antes, la responsabilidad de practicar la castidad está sobre el hombre.
Si el ojo derecho te causa pecar, arráncatelo y tíralo. Es mejor que pierdas uno de tus miembros que tu cuerpo entero caiga en el infierno. En otras palabras, si el hombre tiene un problema con la lujuria, le corresponde al hombre controlarse. Sin importar cómo esté vestida una mujer, Jesús no deja a los hombres ninguna excusa para hacer a las mujeres un objeto. Nunca debemos permitirnos justificar el maltratamiento o cosificación de la mujer por ningún motivo. Y debemos reconocer la dignidad igualitaria que toda persona humana posee ante los ojos de Dios y tratar a toda persona de manera correspondiente. Los vemos como seres humanos dignos de amor y respeto como hijos de Dios. Un hombre de verdad no es alguien que domina, controla, abusa o maltrata a la mujer. Un hombre de verdad es alguien que imita a Jesucristo, en especial en el amor y respeto que tiene por la mujer, pues la trata con la dignidad que merece. Unidos con nuestros hermanos en el mundo, ofrezcamos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre en común, con confianza y amor. Por los líderes de la Iglesia, que por sus propias palabras y acciones continúen animándonos a crecer en la fe, roguemos al Señor. Que el pueblo de Dios ejerza el amor y misericordia, que Dios desea que mostremos a los más débiles de nuestra comunidad. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que han pedido nuestras oraciones, que en su misericordia el Señor les ayude en su necesidad. Roguemos al Señor. Que aquellos que han muerto superen las tinieblas para reflejar la luz de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Rogamos por el fin de la explotación de los seres humanos, por la reducción práctica de la esclavitud, en especial a través de la trata humana. Rogamos por las víctimas de aquellos que han sufrido este tipo de violencia, que encuentren sanación, en especial en Cristo. Roguemos al Señor. Señor Dios, fortaleza de aquellos que tienen esperanza en ti, sosténnos en nuestra oración porque somos débiles y no podemos nada sin ti. Danos siempre la ayuda de tu gracia para que al cumplir tus mandamientos te agrademos en todo lo que deseemos y hagamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Look kindly upon our service, O Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres, en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recepti salutaribus moniti, et divin institutione formati, audemus dicere. Audemus te, qui et sinceris, sanctificetur nomen tuum. Quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni patabatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. God is love, and whoever abides in love abides in God. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh, mi dulce Salvador Jesucristo, tú eres mi bondad soberana, la fuente de todo lo bueno, mi Dios y mi todo. ¿Qué bendición sería para mí si yo pudiera en estos momentos poseerte dentro de mi corazón y allí rendirte mi pleitesía y exponerte mis necesidades y compartir la gracia que concedes tú a aquellos que te reciben? Oh, ven a mí, amadísimo Señor, en espíritu, y toma entera posesión de mi corazón y de mi alma. A ti te ofrezco mi memoria, para que tú puedas siempre habitar en mis pensamientos. Te ofrezco mi entendimiento, para que pueda estar siempre comprometido en contemplar tu amor y bondad. Y mi voluntad, para que tú puedas dirigirla, para que cumpla siempre tu sagrada ley. A ti te ofrezco mi persona por completo. Oh, mi Jesús, hazme cada vez más tuyo, que la virtud de tu divino sacramento aumente mi fe. Fortalezca mi esperanza, purifique mi caridad y colme mi corazón con tu amor. Oh, déjame ser tuyo y tú ser mío a partir de este momento y para siempre. Y no permitas que nada, ni en la vida ni en la muerte, me pueda separar de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. May your healing work, O Lord, free us. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.